Hola, hola mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. El día de hoy les vengo a compartir estos productos que estuve recibiendo por parte de Miguel Antunes y también les voy a estar compartiendo un diseñito más adelantito. Así que pues primero les muestro estos productos que él me envió y él me estuvo enviando su colección otoño. Son unos acrílicos hermosos, chicas. Ahí les muestro yo el nombre de este acrílico. Y cada acrílico es de una onza, así que pues trae bastante cantidad. Y la verdad que están súper bonitos. Y bueno, pues aquí les muestro el siguiente. Miren, este es un tono anaranjado muy bonito. Y ahí está el nombre. También viene por numeración, por si les gusta alguno, lo pueden comprar suelto. Y miren, ese también tenía así como glitter entre el medio del acrílico, muy bonito. Aquí les muestro este que lleva por nombre naranja oro y también está padre, muy padre, tiene un brillo muy bonito, miren. Y pues aquí les muestro el siguiente es un tono maravilloso, chicas, miren, aquí les muestro el nombre, se llama coral oro y está bellísimo, miren nada más el brillo en la tapadera, está hermosísimo, me encantó. Aquí les muestro el siguiente, miren, este lleva por nombre Ocre, está hermoso también, chicas, me gustó muchísimo este tono, miren nada más. Y bueno, pues aquí les muestro ya el último de esta bonita colección, que es un mostaza y es un número 14, está bien bonito, chicas, este me gustó bastante también. Bueno, en sí me gustaron todos los acrílicos, la verdad que se me hizo bien bonita esta colección, así que pues muchísimas gracias Miguel Antunes. Y aquí les muestro estos tips que él tiene ahorita a la venta, son unos tips nuevos que él trajo y miren qué hermosos están, son unos tips punta coffee y miren, están súper bonitos, la verdad que me gustaron bastante, tiene su pestañita. Y me gustó muchísimo esa punta, así que pues yo les voy a estar mostrando un diseño utilizando estos productos y pues comencemos. Aquí voy a estar ya pegando estos tips, pero yo ya tengo mis uñitas naturales previamente preparadas con mis tres capitas de barniz transparente para después que yo haga este diseño, poderme retirar rápidamente este diseño sin lastimarme mis uñas naturales. Y pues miren, ahí les muestro cómo es que yo me coloco mis tips. Como pueden ver, son unos tips muy largos. Eso sí, están larguísimos. Yo voy a cortar la punta, chicas. Si ustedes no quieren cortar la punta y quieren rescatar pues esa punta coffee, solamente corten un poquito en la parte de arriba donde está la pestañita para que les quede esa puntita. Yo aquí lo hice al revés, pero pues les doy ese tip. Como siempre yo lo hago con mis otros tips que utilizo. Siempre ando cortando yo pues esa pestaña para que me quede esa punta perfecta. Y pues yo lo hice así aquí, mis chicas. También yo una vez que yo recorté estos tips, estuve limando un poquito los laterales, solamente que no les mostré. Y pues aquí yo ya me apliqué mi capita de acrílico cristal muy delgada en todas mis uñas naturales. Y aquí voy a estar utilizando este acrílico que lleva por nombre Mostaza y tiene un número 14 en la parte de abajo este acrílico por si les gusta, chicas. Pues pasen a comprarlo. Y como pueden ver, yo ya estoy poniendo este acrílico solamente en punta porque voy a hacer mi efecto hombre. Y aquí voy a poner otra perlita más para que quede un tono más uniforme. Y bueno, pues aquí les muestro nuevamente. Pongo la perlita, difumino un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. Como pueden ver, estos acrílicos no contienen mucho pigmento. Eso es lo que me gusta porque hay veces que cuando los acrílicos tienen mucho pigmento, el monómero rápido se ensucia y pues como que no me gusta mucho. Pero bueno, miren. Ahí pongo otra perlita más, la difumino y ahí está el tono bien parejito. Y pues así quedaron mis uñitas. Aquí les muestro este rosa violeta que la verdad me encantó. Y es el que voy a estar utilizando para estas dos uñitas. Aquí tomo mi perlita, trato de acomodarla muy bien, sin tocar piel, obviamente. En caso de que toquemos piel, hay que limpiar, chicas, hay que limpiar rápidamente. Y bueno, miren, pues ahí yo acomodo muy bien la perlita. Aquí dejo que seque un poquito, tomo nuevamente otra perlita más, la pongo en la misma área y la acomodo. En cajita de información, mis chicas, les voy a estar compartiendo el link de la tienda de Miguel Antunes por si les gustan estos productos. Y también les voy a estar dejando el link de su página de Facebook por si quieren contactarlo también por Facebook.
Y como pueden ver, así queda este acrílico, la verdad que está súper bonito. Aquí ya voy a poner mi cover pin para hacer ese efecto muy bonito de hombre. Y también quiero comentarles que mi gran Tunes es el que vende el foil que yo a veces les comparto de Fantasy Nails. Él vende ese foil también por si les gusta, pues allí en su tiendita, ahí pueden ver la variedad de foils que él tiene pues a la venta. Y bueno, pues nada, aquí continuamos poniendo este cover pin que también me gusta bastante para hacer mi efecto baby boomer y para hacer este efecto hombre. Y pues así quedaron mis uñitas ya con este efecto. Y ahora sí, mis chicas, voy a pasar a encapsular muy bien estas uñitas con el acrílico cristal de Mia Secret. Como pudieron ver, estuve mojando mi uñita con el monómero para evitar burbujitas o puntitos blancos debajo del encapsulado. Yo sé que ya se los he dicho siempre, pero para las nuevas que están aquí, así que pues ahí tienen el tip. Y pues nada, chicas, ha llegado el momento de que mande saluditos. Así que pues el primer saludito va a ser para Chari GC. Muchísimas gracias, preciosa, por estar aquí viendo mis videitos. Te mando muchas bendiciones para ti, para todos en casita y muchos besitos. También el siguiente saludito es para Chiquis Hernández. Hermosa, muchísimas gracias por verme. Gracias por tu tiempo. Te mando muchos saludos y muchas bendiciones. El siguiente saludito es para Brenda Lara. Hermosa también, muchísimas gracias por verme. Te mando muchos saludos, muchas bendiciones. Y pues muchísimas gracias, mis chicas bellas, a todas y a todos los que me miran. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo ese cariño que me brindan, por todos esos comentarios tan bonitos que me dejan. Muchísimas gracias. Cada vez ya somos más, poco a poquito, a paso veloz, pero ahí vamos poco a poco. Gracias a Dios y pues a todas ustedes. No sé cómo agradecérselos, no sé cómo pagárselos. Muchísimas gracias, mis chicas. Y bueno, pues nada, miren, ahí yo ya encapsulé muy bien estas uñitas. Aquí ya voy a pasar a limar y a pulir muy bien estas uñas. Y pues empezamos a limar muy bien los laterales, superficie, punta y faldones. Ya una vez que yo hago este pasito, pasé con mis puntillas que tengo para el área de cutícula, solo que no les mostré ese pasito. Y pues aquí ya una vez que hago este paso voy a pasar con mi buffer para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas. Y pues ya una vez que hago este pasito con un bledo voy a sacudir muy bien el polvito y me voy a lavar las manos para quedar libre de polvo y empezar mi decoración. Y bueno, pues ahí les muestro cómo quedaron mis uñitas ya una vez lavaditas. Miren, aquí les muestro estos cristales que voy a estar utilizando y este foil número 9 de Fantasy Nails. Este es el foil que Miguel Antunes me envió también, está muy bonito. Y pues aquí ya voy a estar poniendo mi pegamento para el foil. Voy a poner esa capa bien delgadita y de esta forma es como yo lo hago. Así que pues lo pongo muy bien, cubriendo muy bien los laterales. Ya una vez que lo aplico, voy a dejar que seque por completo, que se ponga cristalino, miren, ahí está. Y ahora sí voy a poner mi foil, ahí estuve cortando un pedacito. Voy a centrar bien ese diseño que yo quiero que quede bien centrado en el medio. Y pues tallo con mis yemas de los dedos, así como ustedes lo pueden ver. Tallo y tallo. Y después voy a retirar y miren cómo es que queda el diseño. Se ve muy bonito, la verdad. Y pues aquí ya voy a estar poniendo estos cristalitos que son en un tono opal. Voy a poner uno grandecito y después voy a poner ese, pues este, ay, no sé cómo lleva por nombre, se podrá decir cristal, pero es de resina, chicas. Pero la verdad que me gustó bastante. Y pues aquí voy a estar poniendo otro más. Y voy a hacer una decoración pues bien simple.
Ahí lo acomodo muy bien, se me movía por un lado y para otro, pero bueno. Pero pues al final lo pude acomodar y pues ahí les muestro cómo quedó mi decoración. Ahí les muestro que pegué unos cristales más. Y pues aquí, mis chicas, ya para terminar voy a poner mi glass finish. No rocé activador de resina sobre los cristalitos porque no sé qué función tengan estos cristales de resina con el activador, y también porque pues había puesto el foil y al momento de que limpie pues se va a quitar eso, ¿verdad? El foil. Y bueno, pues nada, miren, aquí voy a poner mi gel mate para estas dos uñitas donde estuve poniendo los cristales, porque esas uñitas quiero que sean en acabado mate, y las demás brillositas, así que pues pongo este gel muy cuidadosamente de no tocar los cristales y cubriendo laterales y punta. Y ya una vez que lo tengo, lo llevo a curar a lámpara por un minuto. Ya una vez que sale de lámpara, con este aceitito para cutícula de Fantasy Nails, voy a hidratar mis cutículas y voy a dar un ligero masaje. Y pues así es como va a quedar este diseño con productos de Miguel Antunes, esperando les guste. Pues a mí me encantó, se me hizo bien bonito este diseño. Y pues recuerden que esa es una idea más que les comparto. Si no les gustó algo, pues ustedes se lo pueden quitar o le pueden estar agregando lo que ustedes quieran. Simplemente yo les traigo a compartir ideas. Así que pues nada, hemos llegado al final de este video. Me despido, mis chicas, las quiero muchísimo. Que pasen un bonito fin de semana y las estoy mirando por aquí el próximo lunes con otro videito más. Les mando muchas bendiciones y muchos besitos. Hasta la próxima. Bye.